Hoy les doy la bienvenida con mi nuevo video de análisis de la técnica de los campeones. Hoy vamos a ver al campeón olímpico y récordman mundial de Corea del Norte, Ohm Yun-chol, un chico que con apenas 56 kilos de peso corporal logró hacer 171 kilos de clean and jerk. Veamos de qué se trata su técnica, pero antes vaya a la campanita y suscríbanse a mi canal. Empecemos con la posición inicial. Fíjense cómo tiene los hombros, la barra y la articulación metatarsofalángica perfectamente alineada. La espalda está perfectamente en hipertensión con una exageración del cuello. La pelvis se está elevando un poquito de forma anticipada, pero él desplaza muy bien la rodilla para atrás y mantiene los hombros adelante para dejar que la barra pase libremente. Desde esta posición, él empieza a llevar los hombros, mejor dicho, el torso hacia atrás y adelantando las rodillas. Fíjense cuando llegue hacia el hueso púbico con la barra, tiene brazos muy cortos, si se le permite llevar la barra al hueso púbico. Cuando llega a ese punto, los hombros, la barra y el centro del pie están perfectamente alineados con las rodillas en flexión que le permite usar los cuádriceps para darle la aceleración y la altura necesaria de la barra. Él extiende perfectamente la cadera y las rodillas, inclinándose un poquito hacia atrás. Pero fíjense ahora, para meterse bajo la barra, cómo él flexiona las rodillas y la cadera, haciendo un salto muy exagerado. Desde el punto de vista biomecánico no tiene ninguna ventaja hacer esa exageración. Tiene que haber un desliz, no un zapateo. Una vez que la barra llega al punto más alto, él ubica perfectamente los hombros y empieza a girar los codos y la barra nunca lo golpea encima. Él prepara su tronco con pecho alto, espalda derecha, el abdomen en contracción para recibir la barra y que la barra no la aplaste. Eso le permite recuperarse perfectamente en el clean. Ahora veamos el split jerk, el clean jerk. Los hombros, mejor dicho la barra, está perfectamente alineada con el centro del pie. Cuando flexiona las rodillas, la separa un poco, manteniendo todo el peso sobre el centro del pie. Cuando empuja la barra va hacia arriba, porque él pudo mantener todo el apoyo sobre el centro del pie. Ahora empieza a deslizar la pierna que va hacia atrás, la empieza a deslizar, pero exagera y la lleva mucho hacia atrás. Eso hace que arrastre la cadera, arrastre la pelvis por debajo de la barra y la barra queda un poquito adelante. Pero lo compensa con una zancada, una flexión de rodilla y la elevación del pie adelante, muy exagerado, para llevarlo lo más lejos posible. Pero el pie que está atrás colapsó, el talón tendría que estar apoyando a apuntar hacia arriba y solamente el antepié habría que apoyar. Acá él empieza a tratar de sostener todo el peso en el split, pero está todo sobre la pierna adelante. Él debería estar con el tronco un poquito más adelantado, con la pelvis un poquito más adelantada, pero el pie de atrás fue muy largo. Pero él mantiene perfecto ángulo de la rodilla de adelante que le permite sostener ese split. Tiene que recuperarse primero, por supuesto, con la pierna de atrás, porque todo el peso estaba sobre la pierna de adelante. Una técnica relativamente impecable, con pequeños detalles que son insignificativos si estamos hablando de un récord mundial y con una carga más de 3 veces de tu peso corporal. Hasta el próximo video, espero que les haya gustado y por favor, de vuelta, suscríbanse al canal y compartan el video.